Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi. Hoy vamos a tratar las diferencias entre budismo y taoísmo. ¿Por qué? Porque tienen muchas cosas en común, pero esencialmente son muy distintos. Ya no solo a nivel histórico, sino también a nivel filosófico. Empecemos por la historia. Para eso os voy a recomendar una serie de libros. Algunos, como este, os van a dar una visión genérica de cómo va evolucionando el pensamiento en China a lo largo del tiempo. También os recomiendo diversos libros. Donde vais a poder profundizar en los distintos tipos de pensamiento y, si queréis introduciros en el pensamiento taoísta, este libro es muy útil. Es muy sencillito en comparación con los demás, pero muy inclusivo. El taoísmo se origina, o mejor dicho, deriva del pensamiento de la religión chamánica china. Cuando se estaba originando la civilización en la cuenca del río Amarillo, tenía una religión chamánica, ¿bien? En la que los chamanes hacían invocaciones mágicas, adivinaciones, y era la que les generaba los rituales. Aquí ya se empieza a originar el pensamiento del yin y el yang, la división fundamental de la filosofía china. El yin femenino, el yang masculino, la tierra que sustenta, el cielo que protege. Y esto dividió mucho las funciones de la sociedad china. De una forma ni patriarcal ni matriarcal, sino alternante. Más tarde, evidentemente, esto se pierde, pero esta base deja una gran influencia en el pensamiento chino y en su lenguaje. De esta religión chamánica se empieza a originar la religión taoísta. La religión taoísta ya pasaba a ser menos adivinos, menos magos, a ser más filósofos. Pero todavía no completamente filosófica. ¿Por qué? Porque proponía no una vida después de la muerte, sino una forma de vencer a la muerte. Proponía la inmortalidad. ¿Cómo se conseguía esta inmortalidad? Se conseguía a través de prácticas alquímicas, con drogas, con distintas sustancias, como el mercurio, que después se abandonó, con distintos ejercicios respiratorios, alquimia interna y con meditación. Estas tres prácticas eran las que permitían subliminar lo que ellos decían, los hálitos o los aires densos o poco sutiles, vastos, del cuerpo, y convertirlos en unos hálitos sutiles que daban lugar a la iluminación y a la inmortalidad. ¿Qué ocurría con estos inmortales? Que no podían convivir con el resto de gentes mortales en un ambiente lleno de hálitos vastos, porque iban a perder su sutileza y su inmortalidad. Y entonces emigraban a las islas de los inmortales. Simulaban su muerte y lo que hacían era un falso entierro en el que había un cofre en el que se depositaba una espada para darle peso. Si tiene lógica o no, si el peso de una espada puede engañar a alguien y hacerle pensar que ese ataúd contiene los restos humanos, no entra dentro del objetivo de este vídeo. Yo sencillamente os lo explico. ¿Cuál fue el problema? Que resultó evidente que no era posible alcanzar la inmortalidad y que no había entierros de un ataúd vacío con una espada dentro para falsificar la muerte de una persona que además había huido a unas islas mitológicas que nadie sabía exactamente dónde estaban. Más adelante haré un vídeo más exhaustivo sobre el taoísmo, pero vamos a compararlo con el budismo y por lo tanto no voy a entrar tanto en materia. Deciros que, evidentemente, esta parte religiosa se pierde y pasa a ser más filosófica. Ojo, no pierde el pensamiento místico, porque el taoísmo se articula sobre varias patas. Una, la adivinación. Dos, la medicina. Y tres, la parte meditativa o incluso marcial. La parte de los magos adivinos taoístas y la parte de los médicos taoístas tiene un cierto componente espiritual a la hora de formular sus hipótesis o sus teorías. Dicho esto, vayamos principalmente a la parte filosófica. Pese a que no hemos perdido el pensamiento espiritual, la parte filosófica cambia su objetivo. Pasa de buscar la inmortalidad a buscar la longevidad, a través de tanto de prácticas meditativas como de ejercicios físicos y de respiración. ¿Cómo se origina el budismo en China? Pues es fácil. Entra desde la India sobre el año 300 y el budismo nunca pierde su carácter religioso. ¿Qué ocurre? Que cuando llega a China se encuentra con el primer problema, es el del lenguaje. El lenguaje chino da para otro vídeo, porque para que os hagáis una idea, fue un descubrimiento el adjetivo. En origen no lo tenía, de ahí la famosa discusión si caballo blanco es caballo o no es caballo, porque caballo y blanquidad formaban un sustantivo diferente
a caballo, que para nosotros es absurdo. También os digo, los griegos se tiraron un cerro de tiempo discutiendo si al disparar una flecha estará capaz de alcanzar una tortuga o no. En cada sitio con sus cosas filosóficas. Pero en China el problema era ese, el del lenguaje. Entonces, para traducir las ideas budistas se encontraban con una ausencia de vocabulario y los únicos que hablaban de algo parecido eran los taoístas. Cuando entra el budismo en China, el taoísmo y el budismo confluyen. Los dos hablan de vacuidad, los dos hablan de meditación y los dos hablan de algo inaprensible por la mente. Sin embargo, enseguida empiezan a chocar. Ese acercamiento resulta ser el acercamiento del Titanic y el iceberg. Solo que en China quizá quien sale peor parado es el budismo. Veamos el primero acercamiento. El taoísmo habla de algo que es inaprensible por la mente, por la razón, y únicamente se alcanza mediante la meditación, que es el Tao. Es aquello que no puede ser nombrado. El principio antes de los acontecimientos. El principio desencadenante. El motor del universo, por así decir. Y también habla de un mundo cambiante, un mundo que engaña a nuestros sentidos y que no somos capaces de percibir bien. El budismo, por otro lado, habla de algo que es incomprensible también, pero no es el Tao, es la mente primigenia. Habla de un mundo cambiante que también nos engaña en nuestros sentidos, pero no de un mundo material real, sino de un mundo material ilusorio. Y es donde entramos en los dharmas. Sin profundizar mucho más, la diferencia principal entre budismo y Tao es que los dos reconocen el cambio, pero en el budismo sitúa en el cambio el origen del sufrimiento y trata de huir de él, mientras que el taoísmo sitúa en el cambio el motor del universo y trata de abrazarlo. Más diferencias entre taoísmo y budismo. El taoísmo es egoísta. Como busca la longevidad personal. De hecho, en los clásicos taoístas se habla de no inmiscuirte en política porque únicamente puedes salir con la cabeza caliente y los pies fríos, y que no merece la pena ni tan siquiera sacrificar un solo pelo de tu cuerpo por los demás. Bien, este punto merece una aclaración porque fue utilizado tanto por los budistas como los confucianos para atacar al taoísmo. En ningún momento quiere decir que si tú ves a alguien en necesidad, alguien que necesite, pues, se esté ahogando, un incendio o que tenga una enfermedad, que no le ayudes. Lo que quiere decir es que no intentes salvar al mundo, porque por muy buenas intenciones que tengas, siempre hay intereses creados y la gente que sus intereses se vean perjudicados te va a atacar y va a conspirar contra ti. En esas condiciones, lo que decían los taoístas es: no te metas, sencillamente vive tu vida. ¿Por qué? Pues porque al final alguien va a estar en tu contra y le va a ofender lo que hagas. Y todo es subjetivo. Si eres un gran señor, se te llama conquistador, y si no, se te llama ladrón. Incluso siendo un gran señor, depende de cómo cambien los tiempos en la historia, pasarás de ser un emperador respetado a ser un infame. Por otro lado, el budismo, aparte de tener distintas tradiciones, que no es que sean opuestas, pero sí que son distintas, esto habla de dos grados de iluminación. El primero, cuando me ilumino yo y adquiero la budeidad, y el segundo, cuando me he iluminado, he adquirido la budeidad, pero me niego a trascender y no abandono el ciclo de reencarnaciones para seguir ayudando a los demás en su búsqueda de la budeidad. De ahí toda la religión tibetana de las reencarnaciones de los lamas, como los famosos budas que en algún momento volverán, como el Buda Maitreya y tantos otros que están velando por la humanidad. Y ahí es cuando chocan. Cuando se dan cuenta de que no están hablando de lo mismo, sino que en realidad están usando un lenguaje parecido para hablar de cosas diametralmente opuestas, es cuando empiezan a surgir los conflictos taoístas-budistas. De ahí, por ejemplo, que toda la leyenda del rey mono sea un ejercicio de budismo en el que los malos son siempre los taoístas. Sin embargo, la cultura china es sincrética y nos falta un tercer elemento en discordia, que es el confucianismo, que es la ética ciudadana, la ética de las personas frente al Estado, entendiendo por personas principalmente lo que en Europa serían de los caballeros a la nobleza al emperador, mientras que toda la parte del campesinado queda fuera de la parte ética del confucianismo, por lo menos al principio, ya que son los siervos. ¿Qué es lo que ocurre? Que empiezan a convivir porque el budismo ofrece algo que ni el taoísmo ni el confucianismo son capaces de ofrecer. Mientras que el confucianismo era la posición de los hombres, los nobles, frente al Estado, el taoísmo era la posición de los hombres, y esto sí era un poco más en general, todos los hombres, todas las personas, frente a la naturaleza. ¿Qué es lo que ofrece el budismo? La redención,
la posibilidad de una vida después de la muerte a través de un renacimiento en una clase superior o a través de la ascensión a la budeidad. Sí, a la budeidad, la iluminación, salir del samsara, del ciclo de muerte y renacimiento, del ciclo de sufrimiento, porque recordemos que para el budismo el cambio es dolor. A partir de ahí podríamos decir que en China empieza a haber como una especie de debate entre las religiones, no tanto un debate formal entre monjes, que estos se tiraban los trastos a la cabeza, los monjes taoístas contra los budistas y los funcionarios confucianos contra todos. De hecho, el taoísmo acusa a los confucianos de vender palabras para situarse en una posición más alta y sacar provecho propio. Los confucianos acusan a los tanto a los taoístas como a los budistas de querer comer arroz sin doblar la espalda. Los budistas acusan a los demás de estar completamente convencidos y haberse quedado cortos en el camino de la iluminación. Y de ahí la gente va sacando un poco de todo. ¿Por qué? Porque unas ideas u otras van predominando en función de la dinastía que esté en el gobierno. Para eso os recomiendo libros como el primero que os he mencionado, que os van a hablar un poco de todos estos cambios. De todo este debate surgen cosas muy curiosas, como el budismo Chan, que deriva en el budismo Zen. El budismo Zen se origina en China. Lo que ocurre es que luego es desterrado de allí y acaba estando tanto en Corea, como en Japón, como en todo el sudeste asiático. Pero en estos conflictos que os estoy contando, las ideas van quedando poco a poco en las distintas capas sociales, en los ciudadanos, en los campesinos, y se acaba generando una especie de religión sincrética que incluye elementos de todas partes. Incluye la ética confuciana, en la cual predomina la piedad filial, el deber de respeto o de obediencia de los hijos hacia los padres, de los hermanos menores hacia los mayores, de las hermanas hacia los hermanos, que se transporta en todas las capas de la sociedad. Al igual que el taoísmo transporta lo que es el sistema de creencias celestial al cuerpo humano, y de la misma forma que se van estructurando los distintos dioses, que se corresponden también con la organización burocrática del estado imperial, estos se representan dentro del cuerpo. Y el budismo aporta también la idea del karma, de forma que no se puede hablar de que haya una sola religión en China, y tampoco se puede hablar de que exista una sola religión o una religión pura en toda China, salvo que estemos hablando de los monacatos, ya sea budista o ya sea taoísta, porque hasta los más altos funcionarios confucianos tenían una idea de karma y una idea de Tao. Posteriormente, según va pasando el tiempo, acaba expulsándose el budismo religioso como tal de China. Los templos budistas, los templos Shaolin, acaban siendo abandonados y filosóficamente se produce un neoconfucianismo que intenta limpiar de toda influencia budista las teorías confucianas. Sin embargo, y dado esta religión sincrética que estaba en todos los estratos sociales, ni tan siquiera el confucianismo puede expulsar del todo al budismo, y mucho menos acabar con el taoísmo, hasta que al final la revolución cultural maoísta acaba expulsando a todos los monjes del país. Incluso acaba entrando en el Tíbet y se produce un éxodo de los principales lamas y religiosos tibetanos. Y hasta aquí este resumen rápido de lo que viene siendo la historia religiosa y filosófica de China. Sé que la he hecho a grandes rasgos y que me dejo muchas cosas en el tintero y que incurro en grandes imprecisiones, pero insisto, es un resumen. Ahora bien, creo que este resumen era necesario para entender que en China no existe lo que se podría llamar una religión pura, sino que la gente en general profesa un poco de todo, tanto la religión de los ancestros, que se remonta a las épocas chamánicas, que es la que hace tener un altarcito en casa en el que se le rinde respeto y se le pone incienso y se le hacen ofrendas en determinadas fechas a los tres últimos antepasados, representados por una tablilla cada uno, también tienen el concepto kármico budista, con lo cual no es inusual que pongan ofrendas o sigan rituales budistas. Y también tienen los conceptos taoístas de yin y yang, de protección y nutrición, que hace una división de las labores muy fuertes de forma cultural. Vamos a ir terminando este vídeo, porque quizás os estéis preguntando, pero Jesús, ¿qué tiene que ver todo esto con el Tai Chi? Vale, en origen el Tai Chi es taoísta. Pertenece, junto con el Qigong, a los ejercicios de alquimia interna a través de la respiración y de la meditación, mientras que el budismo lo que tiene es el yoga. Por eso el Qigong no es yoga y el taoísmo no se difunde a través del yoga. En el yoga se habla de los chakras, en el qigong de los meridianos. ¿Son compatibles una cosa con otra? Sí, de hecho, tantos siglos de convivencia hace que el budismo también hable de canales energéticos sutiles, aunque no meridianos, y de centros energéticos, y que los tres centros energéticos principales del taoísmo, los tres tantiens, se correspondan cada uno con un chakra. Sin embargo, a día de hoy, el Tai Chi
es cierto que tiene componentes budistas. ¿Por qué? Primero, por este solapamiento entre los canales sutiles del budismo y los meridianos del taoísmo, que aunque no son lo mismo, parecen equivalentes, y por lo tanto resultan un poco compatibles. Segunda, por este uso prestado inicial de los términos taoístas por parte del budismo y estas prácticas meditativas comunes. Y la tercera es por la tradición sincrética china, que hace de todo un poco y cada cual hace su refrito, de forma que la gente puede practicar Tai Chi en la calle sin necesidad de tener exclusivamente creencias taoístas, sino que también puede tener creencias budistas y una fuerte base ética de origen confuciano. Pero insisto, al igual que el yoga no es taoísta, el Tai Chi en origen no es budista. Los monjes Shaolin no practicaban Tai Chi, practicaban yoga y luego además artes de combate externo, ejercicios físicos externos. El Kung Fu Shaolin es un Kung Fu externo, el Kung Fu de Budan es un Kung Fu interno. Por eso en China existen los dos sistemas. Al final alcanzan lo mismo, la iluminación, pero por distintas vías. Y esta iluminación no es exactamente la misma. Ya os digo, los budistas y los taoístas estaban muy enfrentados. Dicho esto, quiero decir que no se puede practicar Tai Chi si no se es taoísta o si principalmente se creen los chakras en el sistema budista. No, sigo diciendo que son compatibles, son sistemas de creencias que solapa mucho y únicamente si se cree en uno o se cree en otro nos encontramos con la diferencia, porque los chinos son expertos en fusionar las cosas. Y así, en petit comité y con una pequeña digresión, el cristianismo, el problema que tuvo para entrar en China es que los jesuitas se negaron a este sincretismo, exigían un cristianismo puro, y como se deduce de todo este vídeo, eso va contra las bases culturales de China, por eso se les acabó expulsando del país. Bien, espero que este vídeo os haya servido para conocer un poco más la filosofía y la cultura china, así como las bases filosóficas del Tai Chi. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de Todo Tai Chi.